The resounding echo of the Berea across the landscape, an ancestral call that heralds the beginning of the deer mating season. Hunting in this mountainous territory, where colossal canyons stand as silent titans, demands exceptional skill, as it's commonplace here to face shots at distances that push the limits. In these arts, the Berghera Crest Rifle in 7mm RM caliber embraces this hunting style with unmatched adaptability. Nos encontramos en el mes de septiembre y, como podemos ver, este es el tiempo típico de este mes. Tormentas, lluvia, algo que para la caza que vamos a realizar es fenomenal, ya que con esta bajada de temperatura los venados empiezan a activarse con la berrea, y para ello vamos a cazar con un B14 Crest, culata de carbono, 7mm Remington Magnum. Un calibre muy utilizado para esta modalidad y que seguro que nos va a dar muchas alegrías. The B14 Crest is an ultra-light rifle designed for long-range hunting, where its combination of lightweight and extreme precision makes it an outstanding choice, especially in the challenging mountain environment. This rifle is constructed with a lightweight yet sturdy carbon fiber stock that harmoniously pairs with the B14 Action and Berghera's renowned barrels. The result is a technical hunting rifle that barely exceeds 3 kilograms. To withstand the ever-changing mountain weather conditions, it's protected with Cerakote trademark Sniper Grey, ensuring durability and performance. Vaya paliza, ¿eh? Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer para cazar un venado. Nos queremos subir a un puntal ahí arriba, en el cual divisamos todo. Pero el de nivel que estamos teniendo es brutal. En 500 metros estamos subiendo así. Y nos da la fatiga con todo el equipo que llevamos. Es que encima parece que no, pero madre mía, la de trastos que llevamos. Entre cámaras, telescopios, soportes. El rifle, además, lo parejo. Pero esto es así, espero que al llegar arriba consigamos ver lo que buscamos. Venga, otro tirón. Sí, yo llevo 15 o 20 kilos en la espalda. Venga, vamos. The unforgiving terrain of the mountains tests hunters. Steep inclines over short distances demand skill and endurance. Despite the exhaustion that accumulates with each step, the passion burning in the hearts of these hunters infuses them with energy, driving them to push through fatigue and continue advancing, convinced that their efforts will be rewarded. Han sido muflones, ciervas, un par de baretos, nada bueno. Solamente hemos escuchado una berrea y nada más.
creo que en esta media hora larga que nos queda, poco vamos a hacer, pero creo que la intentona buena va a ser mañana por la mañana. Ha bajado la temperatura, pero todavía no están activados. Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos con este CRES en 7 milímetros, que todavía con los venados no le he estrenado y me gustaría poder tener un lance con él. Así que a ver si en este cacho que nos quede y si no, mañana por la mañana. Vamos a meternos allí en la esquina aquella. Vamos. Escucha, mira. Todo ese barranco de abajo, ahí seguro que tenemos alguno. Vamos a medir un poco las distancias y empiezas a pitarle a ver si conseguimos sacar alguno, ¿vale? Vale, vale. Pero espera. ¿Has oído? Sí. Sí, sí, sí. Arriba, 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 por arriba, por sí. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Mira, ¿te has visto? Por ahí los he sentido, tío. Mira, ¿le ves? Encima de los pinos. A ver si, espera, espera, espera. Encima de los pinos. Sí, ahora sí, se sí, le ve, sí, ahora sí, se le ve. Ahora le veo, ahora le veo, ahora le veo, ahora le veo, ahora le veo. Vale. Delante al monte está eso, tú. A lo mejor le tengo que llamar otra vez para que se pare, porque está respondiendo. Espera, espera, espérate. 700. Sí, igual tienes que mirar un poco la inclinación, ¿eh? Pítale, pítale otra vez, pítale otra vez. Está parado ya, está parado. Está parado mirando hacia la derecha. Sí, pero... Está parado y respondiendo. Vale, espera, espera, calla, calla. Está parado, ¿no? Sí, 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 está parado. Encima ahí como a la derecha de unas rocas. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, ¿eh? Cuando quieras. ¡Joder, qué tiro, tío! ¡Hostia, chaval! ¡Ay, mi madre! Vaya tiro, tío.
arco, pum, alán, qué tiro. ¡700 metros! 700 metros, tío. Si no me lo paras con la turuta, no, no. Porque te lo he parado, estaba subido encima de eso, digo, le voy a parar ahí, no, y no, estaba respondiéndome todo el rato. El pino que había, si ya lo cruza... No, no le vemos. Ya, baja para abajo una de estas y no le vemos. Todo seco. Lo he visto a través del visor. Es que ni se ha movido el rifle, ¡pam! Y he visto, como si lo hubieran abierto una trampilla. Que lo he visto desaparecer para abajo con los prismáticos. Increíble. Vaya de tiro. Buah, chaval. Sí, señor. Qué alegría, tío. ¿Cómo va, macho? Ya nos ha costado, ¿eh? Sí, no, sí. La sudada que nos hemos pegado. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. Bueno. Y lo peor es los nervios... A mí me has dejado sordo. Ya, pero mira dónde están los puñeteros cascos, tío. Y nos ocecamos, ahí está el bicho y se nos olvida. Me los he dejado en la mochila atrás de cuando hemos venido. Ya, pues, usarlos siempre. Tiene que ponérselos y llevarlos puestos. Es que no me imaginaba que iba a salir ahí. Mira allí. El tiro, mira cómo bajan por allí los bichos. Sí. Sí, se ve a simple vista. No. Venga, no miremos más. La garrotilla. Vámonos. Y mira, además va a salir el sol ahora. Sí. Ya está bien. Qué día de agua. Vamos a ver qué tal. Estamos a mitad de temporada de la berrea y hasta que no han dejado de llover unos días, la verdad es que no han empezado a activarse. Y es automático, ¿no? Llevamos un par de días detrás de ellos y los empezamos a oír anoche. Y es increíble, ¿no?, que estos animales están metidos en estas sierras, que no los ves en todo el año, y son ese ciclo de 15 días o 10 días en los cuales dan la cara. Y bueno, esta vez lo hemos podido aprovechar y aquí está. Un nuevo lance, espectacular, como habéis podido ver, 700 metros, un 7 milímetros con una punta de 165 grains, suficiente para poder abatir este bonito ejemplar. Yo ya me imaginaba que íbamos a tener un lance complicado y sobre todo de largo. Y la verdad es que se ha comportado perfectamente, tanto la óptica, la munición, el rifle, por supuesto, todo el conjunto. Y como habéis podido ver, ha sido rápido, había poca luz, pero lo hemos conseguido grabar. Así que ahora disfrutando de este momento y una vez más la sierra nos ha regalado este precioso animal.